Adelante. Gracias. Que tú no te imaginas lo feliz que estoy. Hace mucho tiempo que no lo veía correr así. Bueno, tú sabes por qué se produjo esto. Porque él se sintió en confianza. Y para un niño como José, la confianza lo es todo y es el factor decisivo. Pero ¿sabes qué? Cuando él está en, bueno, en la clase, con más gente, con sus compañeros, él no es así, ¿cierto? Ah, ya, ya. Ya entiendo dónde quieres ir. Sí, lo que pasa es que tú estás refiriendo a la crisis que tuvo el otro día, ¿no? Sí. Tengo que ser honesta contigo y a mí eso es lo que me asusta. Me asusta mucho que se repita esa crisis. Y sobre todo, no soporto que sufra. Lo adoro. Es lo más importante para mí. Oh, sí, yo sé que tú lo quieres mucho y eso se nota. Y tú sabes que él lo siente. Y lo siente más que un niño, entre comillas, normal. Porque ellos tienen muy desarrollada esa capacidad de percibir a la persona que tienen al lado. Ay, ¿tú crees que él se da cuenta? O sea, bueno, yo lo creo, pero lo más importante no es que yo lo crea, sino que él lo crea. Bueno, por lo mismo te quería proponer que repitamos esta experiencia mañana, ¿qué te parece? ¿Mañana? Sí, porque tú misma te diste cuenta que al José le hizo muy bien esto, que tú estuvieras acompañándolo acá en el colegio. Bueno, si a ti te sirve que yo venga al colegio mañana, por supuesto, aquí estaré. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, tu ayuda ha sido maravillosa. Está bien, ¿no? José, vamos, mi amor. Mañana vengo contigo de nuevo, ¿ya? Campeón. Chao, Guatón. Chao. Chao, Mario. Muchas gracias. ¿De qué, pues? Nos vemos mañana. No te imaginas lo feliz que jugaba. ¿Y se reía? Bueno, a su manera. Bueno, algo es algo. Oye, es un tremendo avance. Pero mira, además confía en su profesor y él se nota que se la juega por apoyarlo. O sea, podríamos decir que fue un excelente día después de una noche terrible. Ay, qué vergüenza, no, ya, perdóname. Ya. Perdona, no, no sé qué decir. No, perdóname tú por lo que dije de mi hijo. Isa, mira, yo sé que el José te va a sorprender, yo como que lo intuyo. Se lo veo en los ojitos. Puede ser. Si él biológicamente es normal. Oye, ¿te ha hablado de ese amigo de él? De su amigo, el, ¿cómo se llama? El petirrojo. Sí, sí, me ha comentado algunas cosas. Yo creo que es su forma de empezar a sociabilizar. Quizá. ¿Aló? Señor Rodríguez, ¿cómo está? Sí, claro, ¿en Santiago? Ningún problema, yo como en una hora más puedo estar por ahí. Ok, muchas gracias, hasta luego. El señor del negocio. Sí, mamá, por favor, necesito que me cubras con el José. Pero obvio que sí, anda tranquila, linda. Como dice el papá, negocios son negocios. Oiga, mamá, a propósito, ¿por qué no pone esa foto del papá tan linda, se acuerda? ¿Sabes qué? Mejor que no. Lo que me pasa es que igual me da pena. Ok. Oiga, gracias. Gracias por lo que hizo hoy día por el José. Linda. Yo te doy las gracias a ti. Gracias. Ya me voy a ir a arreglar, si no, no voy a llegar. Ah, linda. Ya. Mira, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando se baten las claras. ¿Ves tú? ¿Qué pasa? Merengue. ¿Quieres probar? ¿Merengue? Pruébalo. ¡Uy! A la naricita. ¡Uy, que te ves lindo con merengue en la naricita! ¡Petirrojo! Tranquilito, nada va a pasar. Yo te lo prometo, ya respira. Respira, mi amor, tranquilito, tranquilo, 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 mi amor. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Ya tengo que abrir la puerta. Ya, mi amor, por favor, tranquilito, tranquilito. Mi amor, por favor, tranquilo. Voy a abrir a tu mamá. Mi amor, mi amor. No encontraba la llave, no encontraba nada, pierdo todo. Pierdo el trabajo, pierdo mi marido. A ver, Isabel.
¿Volviste a tomar? ¡Oh! ¡Qué perceptiva! Sí, volví a tomar. ¿Ah? Pero esta vez no va a celebrar, mamá. ¿Qué pasó? Pasa que el idiota del Rodríguez se arrepintió y contrató a otros diseñadores. Ya, cálmate. Ya. No me voy a calmar porque mi vida no vale nada. Isabel. ¿Isabel qué? A ver. Isabel, ¿dónde está la pieza? Isabel, castigada. Isabel, qué rico ser mamá. Ya, por favor, ya para, sí, basta. Sí, para, basta. Basta. Eso es lo que quiero, que se pare mi vida, mamá. Ahora, tranquila, por favor. ¿Me vas a pegar? No, no te voy a pegar. Pégueme. No, mi amor, nunca más te voy a pegar, mi amor. Por favor, tranquilita, ya, mi amor, por favor. Yo me voy a ir. No, 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 tú no te vas a ir. Me voy a ir. No te vas a ir, mi amor. Me voy a ir, me voy a ir. No, mi amor, tú... Porque soy una persona adulta y hago lo que quiero, mamá. Lo que quieres, ya, pero ahora no te vas a ir. Me voy a ir. Porque no puedes manejar. Sí. No puedes manejar así. Ya, déjeme. Por favor, no puedes manejar. ¡Déjeme! Por favor, Isabel. Isabel, por favor. Ay, mi amor. Ay, José. Ay, ay, ay. Una cúrcuma amarilla debajo de un hongo vivía. Ahí en medio de una rama. Despertaste. Oye. Es perfecto. Soy el hombre más feliz del mundo. Yo también, mi amor. Es un poco gruñón. Va a ser igual de perfecto y bello como tú. Vas a ver. Vas a ver cómo va a crecer. Míralo. Cosito más lindo. ¿Sabes qué? Voy a buscar la casa más grande. Con un patio gigante para que nuestro José pueda correr y jugar sin problema. Va a ser un niño hermoso que nos vamos a sentir orgullosos de él. Sí. Y muy inteligente. Vas a ver. Sí. Míralo, por favor. Exquisito. ¡Ey, José! ¡José, despierta! ¡José, te estás quedando dormido! ¡Despierta, hombre! ¡Ey! ¡José! ¡José, despierta! ¡Rodrigo! Oye, ¿qué le pasa a tu hijo? ¿Parece un tonto? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Cuántas veces te he dicho que no le puedes hablar así? Él es un niño sensible, distinto, por favor. ¿Sensible, sensible? ¿A eso le llamáis sensible? Baja el volumen. No, 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 mira. A ver, ¿cuándo vaya a reconocer que tuviste un hijo enfermo? Ajá. ¿Ah? Mira, de verdad, no sé qué te está pasando, pero no me puedes estar diciendo nada. ¿Sabes qué? No, me aburrí. ¿No? No, ¿sabes qué? No, ya, filo, hablemos la noche. Rodrigo. ¡Rodrigo! Papá, no me quiere. Mi amor, no diga eso, no piense eso. El papá lo quiere mucho, lo adora. Lo que pasa es que el papá ha estado con mucho trabajo últimamente, está un poquito estresado. Además que ha pasado como malas noches, no ha dormido bien. Por eso está un poquito alterado, ¿ya? Pero usted tranquilo. ¿Mm? Lo queremos mucho. Ya. ¿Aló, Rodrigo? Mi amor, necesito hablar contigo. Sí. Se fija, Isabel, cada día está más tranquilo este campeón, ¿eh? Cada día se avanza un poco más. Un poquito más, ¿no? Puede ser. Sí. Isabel, hay algo que yo debiera saber. Lo que pasa es que yo, Isabel, llevo muchos años trabajando con niños con diferencias, ¿entiendes? Así les dicen, diferentes. Bueno, es una terminología con la cual yo no estoy personalmente de acuerdo, pero porque para mí cada ser humano es diferente. Pero a lo que voy es que
Yo creo que José ha pasado por situaciones muy difíciles, ¿no? ¿La verdad? Sí. La verdad es que sí, sí. Su mamá. Su mamá ha estado muy estresada, está con muchísimo trabajo, anda muy nerviosa. Y eso ha sido muy difícil para todos, para el José. Yo creo que por ahí va. La verdad es que está muy difícil las cosas en la casa. Sí, no sé, sí, la entiendo perfectamente. Sí. ¿Quién como usted? Porque yo no la entiendo nada. Y trato de entenderla, pero le prometo que ya no doy más con ella. Sí, sabe, pero que, a ver, escucha una cosa. Yo la entiendo porque, bueno, esa también es mi trabajo. Yo tengo que ponerme en los zapatos de las otras personas. Y así como soy capaz de entender que hay gente como usted que es capaz de darlo todo por un hijo, o en este caso por un nieto también, también entiendo que hay gente que lo único que quiere es soltar las amarras y desentenderse. Es verdad. Bueno, ya el criar a un niño es una gran tarea. Imagínense cuánto más difícil será criar a un niño con, digamos, un niño diferente. Sí. A ver, campeón, ¿qué tenemos? ¿Ves lo que le estaba diciendo? Cada día se avanza un poco más. A ver. Mire, te felicito, campeón. Oh. Pero ¿cómo si en la clase no notaste nada? Bueno, es que justamente esa es una de las grandes capacidades que tiene José. Porque él tiene memoria fotográfica. Él recordó los problemas, los anotó. Y no solo los anotó, sino que los resolvió. Pero, mi amor, felicitaciones. Sí, muy bien, campeón. A la casa. Tranquilito, mi amor. No, de tiro para la casa. Sí, ya, vamos a la casa, chao. Mi amor, tranquilito, venías muy nervioso del colegio, está tranquilo ya. Hola. Hola. Hola, José. A Viña parece, ¿no? No. No. ¿Y para dónde te vas? A Buenos Aires. ¿Qué? Yo... ¿Te estás escapando? No, no, necesito ver a Rodrigo, necesito estar con él. Ya, y te estás yendo sin avisar. Mamá, mire, necesito relajarme un rato, irme de... Ándate, entonces. No se ponga así. No, ándate. Mire, yo necesito... Ay, tú necesitas. Sí, siempre, tú necesitas, ¿no? Mamá, van a ser solamente un par de semanas. Hablé con Rodrigo, por si acaso, y le dije que nosotras dos ya habíamos conversado. Digo, por si le llega a preguntar. Yo cuido al José, no te preocupes, ándate. Por favor, no se lo tome así. ¿Cómo quieres que me lo tome? ¿Ah? Si te iba sin decirlo. No quería decirle nada porque obviamente usted iba a terminar convenciéndome. ¿Convenciéndote de qué? ¿De querer a tu hijo? Yo sé que tú lo amas. Pero no te das cuenta de nada. ¿Ya sabes qué? Ándate, va a perder el avión. Dígale que lo quiero mucho y que vuelva en un par de semanas. Claro. Claro, no te preocupes. Chao.